Alfonso, Alfonso no próxima. Tiene que seguir explotando su fútbol para seguir haciendo goles.
esto para evitar el gol. Sencillo como herramienta de ataque. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. Esto está 2-0. Y por ahora no hay reacción del rival. El 1-0 es una diferencia pobre. El segundo gol les dio muchísima confianza. Avanzó lindo por derecha y ahora está buscando apoyo. Allí va, directo al área. Aleja el peligro con ese despeje. Cartagena. Está atento y rechaza la pelota. Con pelota dominada y la pica. Saca el balón y aleja el peligro. Pase largo buscando a los de arriba. Cartagena busca atacar por el lateral. Quiere entrar tocando por el medio ante una defensa muy cerrada. No está mal lo que hacen, pero tiene que ser más profundo. Muy bien,
tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. Por lo visto, la última línea tiene la orden de no adelantarse. Me pregunto, ¿no le convendría achicar sabiendo que el rival va a buscar meterse a espaldas de la defensa? Es una buena alternativa, pero quizás no quieran arriesgar de más. El que no arriesga no gana, Diego. El que no arriesga no gana. Ninguna estrategia es infalible. ¡Le va a pegar! Se fue muy arriba del arco. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Se viene una variante. Hay un jugador sobre la línea, listo para ingresar al campo de juego. Así lo ven, abandonando el campo de juego. Imagino que está cansado de hacer goles. Una jornada inolvidable. Hizo muy buen partido y la gente se lo reconoce. Puede llegar a ser un jugador desequilibrante y hoy quedó demostrado. La abre al sector izquierdo, buen pase. Cambia y la manda al centro. Se anticipa y la deja del área. ¿Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa? Mucho sacrificio este muchacho. Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego. Es un jugador fantástico. Una amenaza constante en el área rival. Y al mismo tiempo un colaborador incansable en defensa. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. La abre al sector izquierdo, buen pase. Abre la defensa con un pase entre líneas. Se tira con todo a correr. Se la saca de encima. Saben lo que significa, saben que ganarlos es especial, único. Los jugadores están eufóricos y no es para menos. Tienen que estar orgullosos de lo que consiguieron. Estos son los partidos que no se pueden perder. Como siempre, Diego, impecable tu análisis. Y a ustedes, gracias por su compañía. Nos reencontramos, amigos.